el próximo mes de agosto, los delitos federales se acoplarán al nuevo sistema de justicia penal, dijo el licenciado Marco Polo Méndez Alonso, coordinador de la Unidad de Atención Temprana. Sí, de hecho hay un decreto del Poder Legislativo a nivel federal en el que se dispone que San Luis Potosí, entre otras entidades, ya conocerán del nuevo sistema de justicia penal en materia de delitos federales. Mencionó que desde siempre hay una coordinación total para investigar los delitos comunes, como lo puede ser el homicidio con arma de fuego o los delitos contra la salud. En este caso, si bien es cierto, el Ministerio Público del Foro Federal tiene su competencia bien establecida, también lo cierto es que hay cuestiones en relación con lo que se llaman delitos de competencia concurrente, es decir, en los que ambos fueros pudieran tener cabida. En este sentido, tanto el Ministerio Público del Foro Común como el Foro Federal, siempre tenemos una estrecha coordinación, porque hay casos en que en ocasiones el delito que se persigue por el Foro Federal no es de tanta gravedad como el que se persigue del Foro Común. Sucede muy a menudo con los delitos de homicidio doloso, donde se ve involucrado un arma de fuego. Generalmente ahí el Foro Común es quien interviene de lleno y posteriormente se le da la vista al Foro Federal.